58 ascienden los casos confirmados con COVID-19 en Santander. Así lo notificó el secretario departamental de Salud con la confirmación de 3 nuevos casos de COVID-19 en el departamento. Se trata de un hombre de 31 años en Barranca Bermeja, un adulto mayor de 83 años de edad residente en Bucaramanga y un hombre de 50 años de edad de Cerrito, quien está hospitalizado en la capital santandereana y su estado de salud es moderado. Presentamos 3 nuevos casos en Santander de COVID-19. Un hombre de 83 años en la ciudad de Bucaramanga, está aislado, se encuentra en casa. El segundo caso de hoy, un hombre de 50 años procedente del municipio de Cerrito, se encuentra hospitalizado en una clínica de Bucaramanga. Y el tercer caso de hoy, un hombre de 31 años de Barranca Bermeja. Este paciente se encuentra en el departamento del Meta. Para un total de 58 casos confirmados en Santander, de los cuales 37 casos están recuperados, 3 casos lamentablemente fallecidos y 18 casos por recuperarse. Del total de infectados, 37 se han recuperado de la enfermedad, 3 personas perdieron la vida y 18 están activos. Las autoridades le recuerdan a los santandereanos que el Gobierno Nacional decidió extender hasta el domingo 31 de mayo el periodo de cuarentena que tenía previsto terminar el 25 de este mes. Por lo tanto, la Secretaría de Salud Departamental ha reforzado la inspección y vigilancia de la enfermedad. Santander cuenta con 99 puestos de control en el territorio y se está visitando a las empresas que han reiniciado sus operaciones para verificar que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.